Good evening. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Ok, creo que vamos a esperar ciertos alumnos, ¿no? Sí, está bien. Okay, perfecto. Okay. Vamos a ver. Ok, ¿cuántos alumnos somos? ¿Jason se encuentra por aquí? Ok, tenemos cuántos al momento. Uno, dos, tres, 12 participantes. Ok. Ok, estamos. Hola, hola a todos. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, noches. Un gusto. Buenas noches. Hola. Hola, hola. Creo que estamos 13 participantes. Es un gusto tenerlos a todos por aquí. Mi nombre es Pamela Flores. Voy a estar con ustedes en este módulo. Quiero saber un poco y ustedes que me cuenten cómo estuvieron la experiencia últimamente, la experiencia que tuvieron con el docente anterior para aclararme dudas. ¿Quién me puede decir si estuvo viendo la plataforma? Gusto, Sandra. Buenas noches. Ok. ¿Alguien que quiera mencionar algo de momento? Sí, buenas noches, teacher. Nos quedamos, creo que lo último que vimos fueron los cambios de frecuencia. ¿Por qué? Okay. Adverbios de frecuencia. Ok. Permítame un momento.
Sí, vamos a hacer como, en este caso yo tuve un pequeño recap basándome en lo que estamos hoy, pero vamos a ver más adelante, ok, para eso estamos en el grupo, para ver en qué están, ¿verdad? Déjenme ver, hay una interferencia, si es cierto, ok, Sandra Lisbeth, ok, ¿será que sí? Ok, ok, perfecto. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla. Permítame un momento. Ok. ¿Están todos listos viendo en su plataforma de momento? ¿O lo vamos a compartir aquí? ¿Vamos a trabajar todos juntos? Cualquier cosa. Pueden interrumpir y encender el micrófono. Cualquier cosa, estamos a toda entrega a disposición. Vamos a ver qué dicen en el chat. Todos son indiferencia. Ok, bueno, compartir pantalla, veamos. Me hacen, por favor, si se ve correctamente, me hacen la observación si se ve correctamente. ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se mira. Okay. Perfecto. Entonces, yo estaba viendo aquí, ok, principiante, sección 1. Sí, ok. What are you going to do? Permita un momento. Expander completo. Ok. Vale. Ustedes estaban, si no me convoco, porque lo que estaba viendo entre el do y el does. ¿Es correcto? Por el what are you going to do? Ok. ¿Es correcto? No sé si quiere que veamos esto como extra de momento. Ok. Sí, para refrescar sería bueno. Ok. Solo veamos. No sé si se recuerdan de esto, de los month and dates, ¿no? Vamos a ver para mientras, ok, el video, a ver si tienen una pregunta. Déjenme solamente compartir el sonido. Ok, compartir. Primero vamos a hacer el video, ok. Hi everyone, in this class you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Dates. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Ok. Si se fijan, ok, yo no sé qué se saben de momento los meses del año. Si alguien no se recuerda, por favor, háganmelo saber. Si se escuchan ustedes los meses, January, solo imaginen como que es enero, January, febrero, February, y solo imaginen que aquí, febrero, ¿verdad? Por el de febrero, es fácil. March, April, May, si se fijan, solamente son unas pequeñas letras las que tenemos como diferencia. Ahora, quiero que todos repitan conmigo, ¿ok? Todos. January. 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 Okay. January. January. Vamos a ver eso, ¿cuántos somos participantes? Vaya, ok. Debe que somos 20, ¿verdad? Ok, sí. Vamos, como diríamos, los grupos. Bueno, después vamos a ver eso. Entonces, si se fijan en las fechas, tal cual lo hace la pronunciación, first, second, los primeros son los que se tienen, yo lo digo así, como que se los tienen que memorizar. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. ¿Se saben los números en inglés? Les quiero preguntar algo antes que nada. Sí. Sí. Ok. Esto siempre es como un tip que le doy a mis alumnos. Entonces, si es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, por lo general es más fácil al decir 20 y solo dicen 21, 22, 23, ¿verdad? A diferencia de aquí, como suena el first, la diferencia de cómo se escribe la ST. First y terminan con una ST. Entonces, por lo general no solo va a escribir 1, sino que siempre se pone la ST. La ND en este caso, third,
y así sucesivamente, la mayoría de esos va con la TH, ¿se fijan? Fourth, fifth, ¿ok? Sixth. So, aquí hacemos con la TH sucesivamente. Son excepciones como el primero, first, y aquí, obviamente, 20, first, 20, second. Entonces, aquí fue la única excepción donde se ocupó la ST. Second, así como second, aquí termina en ND, miren. ND, second, 20, second, por eso va la ND. Lo mismo en el resto, ¿verdad? Third, y termina la third con RD, ¿ok? 23rd, ¿ok? Va la RD. Ok, ahora quiero que por favor escuchar pronunciaciones y que digan, ¿ok? Algo que se les cuesta mucho a los estudiantes por lo general es decir la TH, ¿ok? Quiero que por favor empiecen y quién me puede pronunciar todos o lo hagan todos si quieren el pronunciar third. Quiero escuchar las pronunciaciones. Third. Lo hace muy bonito. Todos lo hacen muy bonito. Les felicito porque sí, por lo general se les cuesta bastante. Ok, ahí escuché un acento. Seven. Que era como third. Entonces, por lo general, la TH se pronuncia como que fuera una Z. Ok, third. Yo lo hago con mis alumnos. Imagínense que están hablando español de España a castellano. Y dicen, zorra, zapato, third. Es como que fuera una Z, ¿no? Third. Porque, ajá. Third. Zorra, third. Zapato, third. ¿Ok? Es como que fuera una Z española. Entonces, es un tip que les doy a mis estudiantes. ¿Ok? Y aquí está, décimo primero, décimo segundo, y así sucesivamente. Claro que nosotros lo decimos, no lo decimos décimo primero, sino que en la fecha decimos primero, segundo, tercero. El 11, ¿verdad? Lo cual no siempre debería ser así. Pero bueno, ya voy a hacer con ustedes como un review para que se memoricen los meses. Esto es fácil, cuestión de tiempo. Pero quiero que todos repitamos de momento. January. Por favor, todos repitiendo. January. There you go. Excellent. February. February. Okay, now, stop. February, escuché como tres personas que dijeron February. Entonces tiene que ser February. Tal cual aquí está la U, ¿verdad? February. Ok. February. Ok. Vaya, sigamos. Quiero escuchar la pronunciación de April. April. Ok. April. Okay. May. 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 June. May. June. 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 July. 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 August. August. September. September. October. October. November. November. December. Ok, vamos bien. December. Ok, perfecto. Y una consulta. Yeah. Sí. He escuchado algunas veces que agosto lo pronuncian August. Uh-huh. ¿Es correcto? Pues hay diferentes tipos de pronunciaciones, así como en zonas, por ejemplo, por decirle inglés británico, inglés de Texas, inglés de X parte. Claro que es correcto. Entonces, pues hay diferentes zonas que lo dicen August. Depende de la persona, ¿verdad? Sí, es como que dijeran water, ¿es correcto? Water es correcto. Entonces es más que todo ahí, depende de la pronunciación. Vamos a avanzar un poquito en esto para adelantar, porque sé que lo vieron, pero de igual manera déjeme ver un momentito. 20th. Yes. 24th. 26th. I'm sorry, perdonen. 31st. It's your birthday. Ah, ok. Ustedes saben del verb be. Vamos a empezar, dejemos un poco la gramática y olvidémonos de la gramática. Le dicen el verbo be, pero es a lo siguiente. Solo imagínense el is, are y am.
Entonces, omitan todo el resto que les voy a enseñar ahorita y quiero que solo se enfoquen en esto. Ok, déjenme ver. Permítanme. Van a disculpar que estoy moviendo tanta cosita. Es en serio. Bueno. Ok, no sé si ustedes se ven a ustedes mismos. No, no quiero ver. No quiero que se me vean más cosas. ¿Se pueden ver ustedes mismos? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, sí, lo que quiero es ocultarlos. Ok. Entonces, yo le puse el verb be. Y no creo que se enfoque mucho en esto. Pero está el am, is y el are. Solo eso es. Ok. Hasta ahí. No se enfoque verb be, ok. Entonces, solo ocupamos el is que le dicen para tercera persona. He, she, it, ¿verdad? Que es él, ella, los singulares, básicamente. Es una personita. Así se lo divido yo. El plural, ¿ok? Son varias personas. Singular, plural, y el I, yo así lo pongo. Entonces, obviamente no decir I are, I am. Y el resto, memorícense cómo es el singular y cómo es el plural. Plural significa que hay más de uno. Hay personas que no lo saben qué es singular y plural, por eso debo hacer un énfasis. Singular, singular, uno. Plural, varios, ¿ok? Varias personitas. Entonces, aquí tenemos el are. Somos nosotros, varios. We are. Nosotros somos. They son varias personitas, plural, ellos. They are. Imagínense personitas, yo por lo general hago eso. You, ojo con el you. El you puede, pero teacher, ¿por qué lo está poniendo el you en plural? Recordemos algo. Yo puedo decir, you are student. You are a todos ustedes. You are students. ¿Ok? Lo podemos ocupar. You are a teacher. You are teachers. Lo podemos ocupar para el plural, así como para el singular. Pero quiero que sepan el uso, ¿verdad? ¿Ok? De aquí de momento con el verb be, ¿estamos bien? Cualquier pregunta, por favor, yo soy maestra de parvularia, entonces tengan la confianza plena de preguntar, por favor. Gracias, teacher. Okay. Todo bien de el, momento. El am, teacher, el am solo es para yo, ¿verdad? Solo sí. Es para yo. Correcto. Y entonces, ¿cuándo se ocupa eso? Yo nunca entiendo la gramática. Ok, se ocupa como estado, I'm cold, describiéndome como un estado, I'm cold. Se ocupa como estado de tiempo, I'm eating. Se ocupa permanentemente, you are tall, describiéndome, ok. You are in the classroom, para un estado temporalmente, ok. You are in the classroom, you are no se me viene, estás fuera de, entonces temporalmente. Right now, I'm at the restaurant. I could be at the beach, puedo estar en la playa. Ok, entonces sucesivamente, estar permanentemente, ser también, mejor dicho, esta persona, es el verbo ser o estar. Lo ocupamos, ya que les hice como una cosita chiquita, no quiero que se enfoque mucho, quiero que más que todo, como un auxiliar. Entonces, dice esto, ¿verdad? Yo les hice esto. Ok. Can be used as an auxiliary verb to express ongoing continuing actions. ¿Y eso qué es? Punto. No se enfoquen tanto. Significa que acciones continuas, constante. Esa es una forma de cómo lo ocupamos. Yo estoy comiendo. Yo estoy viviendo. Y así sucesivamente. También puedo decirlo en el pasado. I was. Pero ahorita no nos vamos a adelantar. Y también puede ser una descripción. Estatus permanente, temporal. I'm fat. ¿Ok? I'm fat. Que estoy gorda. Puede ser temporalmente. Mañana o 6 meses me voy a poner delgada, ¿verdad? Es un decir. I'm fat. I'm tall. Describiéndome misma. ¿Ok? I'm at the beach. Estoy en la playa. ¿Ok? There are many students. Hay muchos estudiantes. Quantity, para cantidad. Existencia. Ustedes, chicas o chicos, están buscando un traje para la boda.
tanto el suit, así como las mujeres, su el vestido. There are some dresses at the store. Yo no estoy describiéndolo. Ahí hay unos vestidos. Sí hay existencias, ¿verdad? Entonces, para eso lo ocupamos. Ahora, enfoquémonos nuevamente regresando acá. Vamos a saltar esto. Mostramos por aquí. Todo lo que tengan, por favor, háganme la pregunta de lo que sea. ¿Quieren interrumpir? Lo que sea, ahí estamos. Ok, déjenme ver. Vamos a ver. Ok. Sí, una cosa. Dele. Fíjese que yo siempre me he generado duda cuándo es que vamos a utilizar el at. Porque ¿el qué? El at, porque usted dice I'm at beach, o at the beach, dijo, ¿verdad? Uh-huh. Y en otros dijo I'm fat. Entonces, ¿cuándo usar el at? Fat, fat era un adjetivo. Ya vamos a ver lo que son las preposiciones, porque es un poquito compleja y perdonen el sonido de back que tengo ahorita, está pasando el pan. Pero bueno. Ya vamos a ir las preposiciones, ¿verdad? En cuanto okay. a eso, no se preocupen. Ahorita quiero que más que todo en macro entiendan, como que en macro, okay. ¿verdad? Okay. Eso es un poco más complejo y más que en eso no se me enfoquen tanto. Entonces, déjenme ver qué les tenemos acá. Entonces, les voy a decir que... ok. The future... Sí, les pusieron bastantes cositas aquí. No me había dado cuenta en esto. Bueno... Vamos a continuar, creo que en esto podemos abarcar, nos saltamos un poquito. Y dice the future with going to in conversations. Vamos a ver rapidito esto y vamos a ver cómo lo abarcamos, ¿les parece? Okay? Okay. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used. To me, it's so embarrassing. Now let's analyze. Exactly. It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Alto. Vaya, vamos a agrandar esto porque sé que nos cuesta. Mis disculpas ante el caso que no les puse el going, ¿verdad? Tú, pero quiero que prestemos atención a algo clave aquí. Se me fueron, ¿dónde están? Porque no los veo ahora. Uy. ¿Dónde están? No veo mis alumnos. Aquí estamos. Aquí estamos, Tiche. Vale, perfecto. Qué pena. Entonces, quiero que prestemos atención a esto. Y dice, celebrate. Solo enfoquémonos. Well, I'm going to, boom, celebrate. Ok. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ok, perfecto. ¿Cuáles son tus planes? Dice. Ok, my friend Kayla, mi amiga, ¿verdad? Y lo dice, boom, is. Quiero preguntarme por qué puso Kayla, o puede ser Janet, o puede ser Francisco, Frank, ¿quién? ¿Por qué se le puso is? ¿Por qué no le pusimos porque are? Es, uh-huh. Porque es un singular. Punto, así. Ok, is going to, y veamos que viene aquí, going to siempre va acompañada de un verbo. I am going to eat. I'm going to going. Boom. Future. Going to eat. El verbo, no nos interesamos tanto en cosas. Verbo no, omitamos la palabra verbo. La acción. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? I'm going to eat. I'm going to drink. I'm going to play. I'm going to jump. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Tenemos una infinidad de verbos. Pero son muy bonitos los verbos en inglés porque solo hay tres maneras. En fin, aquí es la manera básica. ¿Ok? La manera básica significa tal cual es el verbo. It. Se mantiene. No le voy a poner I'm going to playing. I'm going to drinking. ¿Verdad? Siempre es el verbo en su forma base, se le dice. Tal cual lo es. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, going to order. Aquí. ¿Ok? Por favor, ¿me puede leer, Janet, esto? Are you... Por favor. Are you going to do anything exciting this weekend? Okay, continue please, Mr. Gerard Rivera. Well, I am going to celebrate my birthday. Okay, perfect. Continue please, Frank. Uy. Okay, I'm sorry. Yeah, and the waiters are probably going to sing. I'm sorry. Uh-huh. Frank?
Fabulous. Fabulous. Frank se me perdió. Francisco Alexander. Excuse me. No worries. Teacher, teacher. Quiero, por... Habemos dos Janet. Ok. Rodríguez, voy a decir la próxima vez. Va, ok, teacher. Continue, continue. Vamos rápido, vamos, vamos, vamos. Angie, Angie, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Fabulous. When is your birthday exactly? When is your birthday? Excellent, very good. Ok. Ahora todos atención, por favor, nuevamente. El tema es happy birthday porque nos mantenemos una conversación. Pero quiero que nos enfoquemos en cómo vamos a hacer el uso. When is your birthday? Ok. Luego dice, I'm going to, boom, celebrate. Ok. Luego dice, going to, boom, order, ordenar. Luego que otro decía, going to, boom, el verbo do, de hacer, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que siempre se mantiene en su forma base. Después de going to, que es obligación, por eso es que aquí tenemos en la planificación de future. Siempre que digan going to, es para un futuro. Ahora, going to, ¿cómo pregunto a dónde vas a ir? ¿Quién sabe qué significa, cómo es el verbo ir en inglés? Go. Go. Ok. Go. Las WH question, que creo que ya la saben. Si yo quiero decir, ¿a dónde vas a ir mañana? Where do you go tomorrow? Where? Esperemos, tranquilos. Where are you going? Go tomorrow. Ok. Where are you going? Go. Vamos a ver. ¿Cómo sería a dónde vas a comer mañana? Quiero que me lo diga, por favor, la otra señorita Janet, que estuvo participando ahí. ¿A dónde vas a comer mañana? Where going eat tomorrow. Tomorrow. Where are you? Boom. Primero la WH question, tengo que hacer eso, lo quiero analizar ahorita. Después viene el verbo to be, que es un auxiliar, are you. Luego viene el sujeto y aquí el going to. Are you going to, ¿verdad? Are you going to eat? Entonces, señorita Janet Rodríguez. Entonces, going to eat, going to drink, voy a beber, voy a comer, voy a jugar. Entonces, ¿cómo sería voy a ir? Going to go, por mucho que son extraños. Going to go. Exacto. I'm going to go to eat. I'm going to go. Okay. I'm going to go to the supermarket, al supermercado. I'm going to go to the beach, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que se mantiene el verbo en infinitivo o en su forma base, ¿verdad? Entonces, es el future with be going to en conversation, ¿verdad? Aquí les pusieron un tema. En este caso, vamos a cambiar constante el tema, ¿ok? Siempre lo mantienen. Ok, WH questions. Janet Pinto. Las WH questions, recuerde que son el meque. ¿Cómo ustedes con los hombres o las mujeres quieren saber todo? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Etcétera. What, where, who, todo quieren saber. Estas son las famosas WH questions. Entonces, what are you going to eat? ¿Verdad? Es un ejemplo. Entonces, ya tenemos uno con un verbo. Quiero que me dice, yo después empiezo. What are you going to eat tomorrow? Sigo con Janet. Formule una oración con el verbo para el verb to be de ella. Si tienen preguntas, aunque se queden en blanco, relájense. ¿Cuál es el verbo to be de ella? Piensen tranquilamente. She. Ok. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el verbo to be? Que son, she son tres. Is. Is. Punto. She va. Is. Ahí estamos partiendo. She is. Ahí se quedan. Ahí, no, 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 tranquilos. Ahí quédense, en is. Entonces, quiero que me dé, quiero ver, sí, Janet Pinto. Quiero que me formule una oración, ¿sí? Con el sujeto she para una pregunta uh-huh. futura. Ajá. Is she going tomorrow?
Ok, vamos a ver el siguiente. Tranquila, tranquila, no importa. Joven Rivera, por favor. Señor Gerardo Rivera. Antes que nada, hago el énfasis nuevamente. Las WH question, así se llama gramaticalmente. Son los metidos. Que están ustedes. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Cuándo? Queriendo saber todo de la vida de la otra persona. ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Etcétera. Where, who, why, todo. Entonces, empezamos por la WH question, obviamente, porque es la pregunta why, where, who. Quiero que me formulen después acompañado del verb to be. Sigamos, señor Rivera, por favor. Ok. When do you practice football? Ok. Future. When are you going to practice? Lo hizo muy bien. Recuérdese que es el going to. Porque en este momento está más en el tema del going to. When are you going to practice? Susie, continue con el sujeto they. O puede ser, si quieren, omitan el they, porque miren lo que les hice aquí también. Yo les puse que el subject pronoun, gramaticalmente llamado sí, es la palabrita, it's the word that takes the place, el lugar de, of the subject on a sentence or perform the action, o hace la acción. ¿Qué significa esto? Puede ser the students, the teachers, the players, ¿y qué son ellos? They, ¿ok? Entonces puede ser como usted formule, como usted guste. Where are the students? O lo que usted diga. O oh, where are they? Continue, continue. They will be on the first slide. Y pregunten, por favor, si cambian el orden, por favor, pregunten, que es peor que no pregunten. Me quedo perdida. Ok, si alguien más quiere participar, no tenga pena. Ahorita Susi no siente la presión. Patricia Guzmán está, creo que quién más está. Levanta la mano Sandra Beatriz, Verónica Melchor. ¿Quién se anima? Anímese, no tengan pena. Wendy, Yesenia, Sandra Lisbeth, Rodolfo Martínez. En fin, sucesivamente. Teacher, teacher, ¿puede ser where is she going to supermarket? Excelente. Where is she going? Otra vez, repite la oración. Where is she going to supermarket? Where is she going to? Pero, ¿qué, cuál es la acción? Cuénteme qué acción va. Ahí está, perfecto. Va lindita la oración. Compras. Supermarket. Compras. Okay. Quitemos el supermarket. Where is she going to eat, drinking? Ok. Where is she going to? Se llama, el verbo es buy. Ok. Where is she going comprar, to? Buy supermarket. Excellent. Yes. Buy supermarket. El verbo me faltaba, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Where is she going to buy the shoppings, the supermarket, lo que usted guste, ¿verdad? Where is she going to buy the milk? Where is she going to buy the eggs? Where is she going to buy lo que se venga? Pero excelente. Muy bien, la felicito. Excelente. Entonces, seanme sinceros. ¿Quién vio este? No, mejor dicho, sí, ¿quién vio el material? Sale más fácil. Por favor, dígame quién vio el material. Vamos a ver las manitas. Ok, pueden subir las manitas de aquí. Suban la manita. No, vea. No, olvídenlo, que quiero ver las manitas. Vale, levante la manita, sí, porque ya lo vi que no. Ok, excelente, ya. Ok, excelente. Vaya. Dos tenemos aquí. Quiero ver quién más. Ok, nadie más me sale con manita. Bueno, dos. Se salía más fácil, sí, exactamente. Perfecto. Para eso están, no todos tenemos tiempo, es cierto. Sigamos más adelante. La estructura, es decir, la forma de cómo se hace la oración, ¿la tenemos clara? Interrumpan, por favor. Cuatro, ahí vamos. Ajá. Quiero que, por favor, interrumpan, hagan una pausa. Si no les queda claro algo. La estructuración. ¿Todo bien de momento? Quizás. Quizás te eche la estructuración de las oraciones en futuro. ¿Cuál es como el qué es lo que cambiaría? Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok. Sujeto.
cuéntenme, ¿qué es lo que lleva por lo general una oración? ¿Qué más aparte del sujeto? Besides the subject, el complemento. What else? ¿Qué más? Sí, es signo de interrogación. El sujeto. Okay. El signo de interrogación. El complemento. Okay, excellent. Complemento. Okay, ya lo dijeron todo. Subject, verb, sujeto, verbo, and the rest of the sentence. Para no enfocarnos tanto en complemento y gramática. Lo más importante que es subject. Okay, ¿dónde está mi signo más? Sujeto. Yes, I'm sorry. Just this way. Okay, subject. Estas son las formas. Subject. She's going to. Verbo. Okay, verb B. I can see your cable. No pueden. ¿Están viendo lo que estoy poniendo? No. No, teacher. Gracias por decírmelo. Okay. Now. Okay. Oh, sí. Okay, hold on, please. Future. Going to. Future going to. Okay. Me voy esto para abajo, perdón. Sé que esta clase probablemente no va a ser tan bonita para algunos, ya que está siendo grabada. En fin, ok. So, it is the future with going to. Ok, que va la E. Ok. So, it is subject plus verb be going to. Ok. Plus going to. Yes, because it's the future. Ok. Going to plus the complement. We're just going to continue with the complement. Okay. ¿Y el verbo? Ajá. Ah, thank you. Perdón. Yes, thank you very much. Lo más importante. Plus complement. Okay. So, por favor, aquí le va a ser más fácil. Thank you very much. Could please someone tell me one of the subjects? Nosotros. Ajá. How do you say nosotros? We are. We. Okay. We. Verb to be. Yes. Are. Alto paso por algunos. ¿De dónde se sacó eso la teacher? Sujeto, la fórmula del going to. Subject goes first. El verb be. Acuérdense que solo son tres. Am. Are. Alto. ¿Por qué el are? Porque el are. Because the are is plural. ¿Por qué no we is? No, because are is plural. Acuérdense nosotros. De eso. Okay. Are, then, because it's a future, ¿qué vamos a ocupar por ser futuro? ¿Qué going sigue to. Después? Going to. Going to. Going to. Mm-hmm. ¿Alguien que me ayude con un verbo, por favor? Room. ¿Ah? Room. Dancing. Ah, room. Play the tennis. Play the In tennis. The morning. Where are we going to play? Así dejémoslo para lo básico. We're going to play. Puedo decir, we're going to play tennis. Pudo haber sido, ¿verdad? O we're going to play. Como se gusta. Ahorita estamos en básico, ¿verdad? We're going to play. Pero ya tenemos aquí la función que es el going to. Ok, que este es el básico. Ok. Ya estamos. We are going to play. Ok, ahora, por favor, ¿alguien puede decir una con un sujeto? Empieza Patricia con el sujeto. Ella. ¿Cuál es el sujeto de ella, Patricia Guzmán, por favor? She is. Uh-huh. She is. Uh-huh. Dígalo. Going to. Uh-huh. She is going to. O un verbo cualquiera. Lo que sea, Patricia. Cooking the chicken. She's going to. Excelente, Patricia. Qué bueno que lo diga así. She is going to. Y Patricia dijo. Cooking. ¿Quién me puede decir? Vamos a ver, Wendy Padilla. Please, Wendy Padilla, could you please tell me the mistake? Por favor, ¿me puede decir el error que hay aquí? Excelente, Patty. Gracias por su aporte. Excelente, lo hizo muy bien. Ok. Señorita gracias. Padilla. A ver. Going to. ING. Cooking es en presente, ¿verdad? Cooking es en presente. Ok, okay. Stop. El verbo ya no llevaría el ING. Stop. Por favor. Yo siempre hago esto con algunos alumnos, entonces cuando les pregunto a alguien específico, a mí me encanta ver que se equivoque para que todos aprendamos.
Ok, entonces ahorita Padilla, señorita Padilla. ¿Cuál es? Ajá, ahí lo que pasa, en cooking tiene que ir cook, sin el ing. Porque recuérdense que va el going to y el verbo, este fue mi error, the teacher, that was my mistake, in the base form. Ok, aquí cometí un error yo, ok, in the base form. Por ejemplo aquí, plus complement. We're going to play tennis, dijeron por ahí. No precisamente tiene que ser todo el tiempo, ¿verdad? Pero, ok, she's going to cooking, dijeron. No copien el cooking. Si quieren, si ya lo copiaron, solo táchenlo porque están sabiendo ahorita que es un error. Y entonces recuerden que es el verb in base form. ¿Qué significa? Cook. Cook. Okay. She's going to cook. ¿Qué puede cocinar ella? A ver. Cake. Así. Lasaña. Ok, lasaña, cake, excelente. Vamos con, ¿qué otro? Señor Martínez, Rodolfo Martínez, por favor, ¿me puede dar otro? Y quiero que sea con un nombre de alguien, si es posible, o cambiando en vez de wishy day, quiero que sea con un sujeto en específico. Ejemplo, los estudiantes, los niños, los jugadores. Felipe. Pablo y Antonio are going to play basketball. Excellent. Felipe, Pablo and Tony are going to play, okay, basketball. Jenny Nolasco, why did he say, porque dijo él, are going, okay? And why didn't he use is going? ¿Por qué? Jenny? Porque está hablando en plural, no en singular, porque está hablando de tres personas. Exacto. Plural significa que es más. Es decir, como decir ellos, uh-huh. Ellos, they. Excellent. Very good. Excellent. Ok. Vamos. Thank you very much. Ok. Y aquí todos equivocan, se dele más que uno también. Vamos a ver con Salvador de Jesús. Ok, Jesus. Así, ah, Salvador de Jesús, ¿verdad? Vamos. Otra. Jeff. Isabel en Jenny. Going to continue, yes. Going to Argo to beach. Okay, excellent. Isabel and Jenny, excelente. Por favor, todos esperen su turno y o sea, and Jenny, otra vez. Going to Argo to the beach. Excellent. Ok, vamos a ver. Thank you very much. Muchísimas gracias. Vamos a ver, si usted es Salvador, ¿no? ¿Sí? Yes, yes. Ok. Salvador, ¿es Isabel and Jenny singular o plural? No tenga pena si no lo sabe. Aquí vamos, estamos aprendiendo todos. Singular significa plural. Ah, en plural. Ok, excelente. Uh-huh. So, vamos a ir para acá. ¿Me avisan si ven la imagen que tengo aquí? ¿La ven? No, vea. No. No, teacher. Ok, voy a hacer la pantalla completa otra vez. Una función. Compartir pantalla otra vez. ¿Ven otra vez en mi PDF? ¿Lo ven? Yes. Yes. Sí. Ok, perfect. Entonces, aquí teníamos nuevamente el verb to be. Ok, Salvador. ¿Quiénes son Jennifer y la otra chica, Isabel? ¿Qué son? ¿Es yo, él, ella, nosotros, ustedes? ¿Qué es? Salvador. Ustedes. Ok. Bueno, yo lo interpreto como ustedes o ellas. Ellas, perfecto. Ellas. Por lo tanto, sería we,
They or you? They. They, perfecto. ¿Qué ocupamos con el they o con ella dos? Imagínense que están las dos señoritas acá. ¿Qué ocupamos? They am, they is o they are? They are. Perfecto. Ok, vamos nuevamente. ¿Ven mi word ahorita? Sí. Okay. Entonces, vamos, usted me lo va a corregir, Salvador. Ok. Isabel and Jenny, going to, they are going to the beach. Ah, ok. Jenny, are going to, ok. Going to. Are going to. Recordemos muy bien. Perfect, Salvador. Isabel and Jenny is the subject. Excellent. Le pusiéramos un chequecito acá. Ok. Verb B, excelente. Lo hizo muy bien, Mr. Salvador. Going to, vamos bien. Isabel and Jenny are going to. Excellent. And then going to go. Ok. We're going to what? Perdón. Going to what? Olvídese de, ajá, to the beach. I'm going to go to the beach. Going to go to the beach. Ok, excelente. Ok. De a momento, ¿alguien tiene dudas? Por favor, háganla saber. Salvador, me doy a entender, me puede formular, si no, otra oración con ella. No, 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 no. Hágamelo con ustedes. Y no se ponga nervioso, que eso es lo que quiero, quitarle los nervios. O alguien que esté nervioso y quiero que se equivoque tranquilamente. Aquí todos estamos aprendiendo. No tengan pena, por favor. Puede ser my daughter is, ¿verdad? My daughter continue. My daughter is going to eat tamales. Excellent. Excellent, very good. Excellent. Vale, estamos. My daughter, aquí estamos, ya lo tienen listo. Excellent. It's going to, excelente. ¿Quién fue que dijo eso? Por favor, dígame quién fue, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿Quién dijo este ejemplo? My daughter is going to eat tamales. Patricia. Patricia, ok. Patricia. Excelente, Patricia. Excelente, Salvador. Y de eso se trata, ¿verdad? Ojo, cuidado con esto. Aquí recorregimos, ¿verdad? Excelente, lo han hecho bien todos de momento. Ok. Formal, the future going to, que estamos, verb be, subject, porque siempre es sujeto. Ahora, which are the WH questions? That is for sentence. For sentence. Okay. So, what about for questions? A ver, las señoritas que están pendientes siempre del esposo o de el novio. ¿Qué le preguntan constantemente? Teacher. Where are you going? Teacher. Ajá. Podría ser, are you going to study English this day? Ok. Are you going to study in, English this day? Ok. Now, for question, ya vamos a ver eso. For a sentence, this is the formal. Perdón que yo haga mucho movimiento en esto. Un poquito de desorden, van a disculpar el desorden. Ok. For the question, ocupamos la que se le llama WH question. Gracias por el ejemplo para la pregunta. Estamos bien, no se preocupe, vamos a evaluar eso. No lo copien, por favor. Ok. Entonces, para el question, ocupamos WH. Ok. Puede ser opcional el WH o puede ser también solamente con el verb be. El verbo be, por eso se le llama auxiliar. Ok. Aquí cambia. Ok. For question, it is. Auxiliar. Se mueve. Ok. Auxiliar plus. Where is she? Subject. Plus, where is she going to? Plus. I'm sorry, going to, por la F. I'm sorry. Going to,
and verb base form. Okay. Verb be. ¿Qué era el verbo be? Otra vez, por favor, dígame los tres verbos be, quien sea. Is, are. Excellent. Is, are, I'm. No, it's okay, no worries. Is, he, are. No lo copien, por favor, no lo copien. Auxiliar be. Okay, aquí está. ¿Alguien que me diga una WH question, por favor? What? Where? Okay. What? Okay. What? Okay. ¿Alguien que me diga Zaira Gutiérrez, por favor? ¿Algún auxiliar? Be? ¿O el verb be? ¿Qué es lo mismo? Is. Gracias, señorita Padilla. Is. Okay. Un sujeto, por favor, Susi. Ok. Jenny Guardado, no se guarde. Un sujeto, por favor. I. ¿Ah? I. Where is, y el sujeto? ¿Otra vez me puedes repetir el sujeto? No tenga el sujeto de quien se habla. Luis, ok, thank you. What is Luis? Vamos a terminar. ¿Qué más me la termina? Ok. Gloribel. Sí. What is Luis? Hágala como usted gusta, no se preocupe, por favor. Usted hágala como usted gusta, termínela usted. No siga, creo que se entienda, no siga el ejemplo así. Creo que más que todo lo entiende. Going to... Uh-huh. Continue. Eat. Uh-huh. Excellent, ok. Realmente lo hicieron bastante bien. Me utilizaron el WH plus auxiliary of B. W to be, que está what, me ocuparon muy bien. El auxiliar be, is, porque estamos hablando de Luis. Luego me ocuparon el sujeto, ¿verdad? Auxiliar be, is, luego Luis, subject, ok. Going to, y luego verb in the base form, it. Ahora aquí pasemos todo el make, le puede ser. Ok, todo es WH. Where, ok. Where, why, what time, who, when, okay, se me han ido ahorita, okay, but doesn't matter, okay, vamos a agarrar al azar. Frank, por favor, hágame una con where, utilizando a Luis siempre. Okay, sería... Where is Luis going to meet? Mm-hmm. Where is Luis going to eat? Excellent. Meet. Okay. Ahora, otra que me diga. Okay, Sandra Lisbeth, por favor. Okay, está con los chiquis. ¿O soy yo que se me trabó la computadora? Hola, probando. No puede ser. Hola. Jason, no puede ser. Hola.